Hoy en este lunes naranja me decidí esperar hasta estas horas de la tarde para esperar y conocer y leer un poco más sobre estos famosos personajes quienes por primera vez sacaron el puntaje perfecto en las pruebas del ICFES. Y aunque he leído muchas cosas positivas porque estas son las noticias que vale la pena recibir, también he leído muchas, pero muchas cosas que de verdad que entristecen. ¿Te has preguntado alguna vez cómo seguir adelante con esas cosas que tú te propones? Bienvenido a un nuevo lunes naranja. Qué alegría recibir noticias de estudiantes destacados, de personas que se les nota que durante mucho tiempo se han dedicado a estudiar y a ir al colegio a hacer las cosas que de verdad se deben hacer. Porque mientras muchos, y también cuando yo estaba en el colegio lo digo, perdíamos el tiempo a veces por joder, por mamadera de gallo, por dejarnos llevar por cosas que no son, o sencillamente por no concentrarnos y no verle el verdadero interés al asunto, se nos pasó el tiempo y desaprovechamos grandes oportunidades. Y todavía hay muchos que sencillamente entienden, o más bien no entienden, que la educación es un proceso que debe ser valioso y respetado. Y en el caso de estos chicos que sacaron puntajes perfectos, que cuando recuerdo que cuando mi IFEX no estuve, creo que no tan cerca, pero tampoco tan lejos de sacar un resultado perfecto, ellos hoy están recibiendo la atención mediática que una noticia como esta se merece, y con alegría, lo repito, seguimos compartiendo. Y en el caso del compañero de aquí de Barranquilla, en el Atlántico, recibió una medalla al mérito estudiantil y una gran distinción como un ciudadano que vale la pena aquí de esta ciudad. Merecido y buenísimo también. Lo que sí entristece verdaderamente es ver cómo los comentarios de muchísimas personas han salido a flote a querer desacreditar un momento como este. Han dicho que se copiaron, han dicho que obvio si ahora la educación fue digital y quizás hasta la prueba fue digital y que eso da para la oportunidad de muchísimas cosas. Han dicho y he leído personas diciendo, claro, porque son personas de plata, entonces todo lo tienen arreglado y así la vida es más fácil, cuando quizás ni conocemos en el fondo los sacrificios que ellos han hecho para estar ahí. Hay personas que han dicho que, claro, miren la apariencia de esos pelados, que se ve que ni salen a la calle, que ni hacen amigos, que ni muchísimas otras cosas habrán hecho. Pues obvio, estaban concentrados haciendo algo verdaderamente importante y estos son los resultados. Pero todos esos que se han dedicado a comentar, a buscar la cosa negativa dentro de lo alegre de esta noticia, y que se han dedicado precisamente a joder y a querer dañar la imagen de un grupo de personas que merecen ser aplaudidas y merecen ser reconocidas y merecen ser decoradas porque son ejemplo para la gente que viene de las futuras generaciones. Yo no puedo estar menospreciando el valor o la grandeza o los logros obtenidos de otra persona porque yo no los tuve. También debo aplaudir, reconocer y agradecer ese tipo de ejemplos que me hacen esforzarme a mí para ser mejor. No te concentres en querer buscar la comba del palo porque estas personas lo hicieron y tú no. Más bien concéntrate en esforzarte porque allí está la clave de hacer las cosas. Ellos tendrán una historia que no se parecerá a ninguna de otra, con dificultades, con fortalezas, con debilidades, con aciertos y con equivocaciones. Pero hoy estos son sus resultados. ¿Y cuáles son los tuyos? Que lo bueno se viralice y los grandes ejemplos se hagan inmortales. Y felicidades a estos chicos. No escuchen a nadie, escuchen lo que saben que tienen que hacer, el camino que ustedes saben que tienen que seguir. Y si por casualidad ven este video, recuerden por favor ser más grandes de lo que son hoy día. Y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendón Uchaiva y te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado porque celebro y me siento súper contento de encontrarme con este tipo de noticias, y sobre todo porque ha sido un placer y un honor verte nuevamente en Nuevo Lunes Naranja.